Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to another English class. Be welcome. Thank you everybody for joining. Well, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con la clase de today. Vamos al versículo. Remember, for this week we have Galatians 5:22-23. That the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Okay, one more time. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Remember, they are nine. We have nine fruit of the Spirit. Against such things, there is no law. Okay, well, recordarán que el día de ayer habíamos visto la definición de love y su aplicación en el contexto de decir que esto es un noun. Pero tenemos más. We have like a verb. And we have love is the infinitive form. Loved is the past form. And loving is the gerund or ing form of this verb. And we have definition, to have love or affection for, like all here, student love here, okay. And we have to have profoundly tender, passionate affection for another person, okay. This is maybe the most common for this verb. Then we have to, using like to have love or affection for another person, but in this case, to be in love. It's like maybe to fall in love, be in love, or remember, we have fall and stay in love. Okay, well, and we have synonyms, many synonyms for love. Tenderness, fondness, predilection, maybe warmth, patience, admiration, liking, inclination, regard, friendliness, like, adore, adulate, and worship. Worship is like similar to adoration. Well, but we have to opposite for love, the antonyms. And remember, if we're thinking about black or white, we're going to say, well, is love and hate. This is the opposite. But there is another ones like dislike or maybe detest. And you can find in dictionary.com this video about some quote for love, but you can watch it later. I'm not going to play it. And I want you to show you this thing. Okay, we have idioms. Do you remember about idioms? When we were in intermediate English level, we study about idioms. Okay, like some expression from English or maybe from Spanish that has some meaning. Okay, well, do you know we have or expression or maybe or idioms in Spanish? That is, we're going to understand it only in Spanish. And there is some idiom for English that we only can extend that in English. Well, let's see. For love is, it's similar in Spanish to say, por amor. I do it this for love. Okay, I do this for love. Like lovers and maybe in February 14th. Or we can thinking about, for example, the Lord Jesus. Jesus comes to the earth, he goes to the shore and to the cross, and he died for us. And everything that he did was for love, was for love. Okay, but we have in 24 another expression for the love of. Okay, in Spanish, maybe we can hear to mom, or maybe I don't know, maybe your grandmother to say something like this. Okay, por el amor de, okay, for the love of us. The most common thing in Spanish is to say, for the love of God, for the love of Christ, for the love of Jesus. Okay, in this case, maybe it will be like an exclamation, or maybe to get our attention, or in this case, it could be to for consideration or in the sake of. Okay, please, please don't do it for the love of, for the love of. And we have one example, for the love of mercy, stop the noise. Well, that's going to be all about the versicle for this week. And remember, we are studying about
nine fruit of the Holy Spirit. This time, for this week, the fruit is love. Okay. Well, let's see. Vamos a pasar a la siguiente parte. Ayer estuvimos jugando un poquito con lo que eran las abreviaturas, ¿verdad? Y se dieron cuenta que we have some problems. Tuvimos unos problemitas a veces para comprendernos. Ocurre en las communication, sobre todo si estamos en la phone, que posiblemente, ya sea por problemas de señal, de oído, o simplemente que no entendemos bien, ¿verdad? No captemos ciertos datos importantes. Ayer experimentamos eso en el ejercicio que hicimos. Habían algunas cosas, ¿verdad? Que quizás yo no las capté bien, que les repetía. Are you sure? Veíamos ahí que no nos salieron bien algunas de las abreviaturas, pero fue por la falta de communication. It's not clear. No estuvo claro. Entonces, para ello, ¿verdad? Vamos a recurrir a lo que se conoce como el Natural Phonetic Alphabet. Este alfabeto fonético también se le conoce como el Militar Alphabet. De hecho, surgió en la parte militar, ¿verdad? La parte militar fue la que comenzó a crear todo este alfabeto, pero hoy ha evolucionado. Y miren, ¿qué entidad es la que lo utiliza? Lo utiliza la NATO, o también que le conocemos como la OTAN. Ellos son los que trabajan con esto y no solo sirve para el alfabeto, tiene muchas otras aplicaciones en términos de comunicación, ¿verdad? Bien, vamos a ir viendo. Yo les voy a compartir este documento, ¿verdad? Este PDF para que ustedes lo tengan. Pero tenemos por acá en primer lugar la definition. It's a phonetic alphabet. Es un alfabeto fonético que se basa en fonemas de algunas palabras que comienzan con alguna de estas letras, digamos, del alfabeto tradicional. Ahora, en este caso, ¿verdad? Tenemos, miren, it comes from 1956. En este año lo inventaron, ¿verdad? O, digamos, lo estandarizaron. Porque ya lo habían creado, ¿verdad? Sobre todo para las wars, ¿verdad? Las comunicaciones en la guerra. Para eso fue que se inventó este alfabeto militar, ¿verdad? Porque en las guerras, como habían disparos, habían bombas y habían otras cosas, cuando se comunicaban no se escuchaban algunas cosas. Entonces comenzaron a ver de qué manera se entendían mejor. Y es donde surge esto como militar. Se le conoce como alfabeto militar, pero actualmente tiene otras aplicaciones. This is an universal phonetic alphabet for military, civilian, and amateur radio communications. ¿Ok? Este alfabeto, ¿verdad? Nos sirve para esas cosas, pero claro, en los call centers tenemos communication, hay comunicaciones. Y cuando estamos vía phone, maybe posiblemente tengamos que to take notes, for example, de algún name, el nombre de alguna persona, el last name, first name, last name, complete name, or maybe we need another information that we need to write. Yes, necesitamos escribirla, or maybe in your computer you have to type or write. Tiene que tipografiar eso y entonces es necesario saber qué es lo que nos están diciendo. Okay, pero esto tiene otros componentes. Se nos explica que en primer lugar este es el phonetic alphabet, ¿ok? Tenemos, in this case, A, ¿ok? It's A like alpha, ¿ok? A like alpha. And we have more, because in this part, this one is for Morse code, the international Morse code, ¿ok? And esto contiene, miren, los gráficos, ¿verdad? Que representan no solo a la letra, el fonema o la palabra que se utiliza para la letra, sino que también tiene el código Morse. Quizás a nosotros ahorita no nos va a interesar, ¿verdad? Pero es importante conocerlo de que es algo complete, es algo completo para establecer good communication.
También hay unas flags, ¿verdad? Hay unas flags. They can use flags. Eso tiene, esto incluso lo utilizan en los airports, ¿verdad? En los aeropuertos o cuando alguien quiere hacer señales, ¿verdad? Hacia otros, ¿verdad? Es una especie como de lenguaje de señas, pero con flags, ¿verdad? Entonces, la posición en la que las flags se ponen, ¿verdad? La posición de las flags tiene que ver precisamente con cada una de las letras, ¿verdad? Entonces, imagínense, alguno podría pensar, bueno, esas parecen banderas de países, ¿verdad? Parecieran banderas de países, pero no. Es una representación de la posición de estas banderas, ¿verdad? Nosotros tenemos estas banderas, son formadas, digamos, como dos rectángulos, ¿verdad? Mejor dicho, es un rectángulo y en medio es como que veamos dividirlo como que fuéramos a formar un triangle, ¿verdad? A formar un triángulo, ¿verdad? Acá. Es eso lo que se observa en estas banderas, ¿verdad? Están construidas de esta manera, ¿verdad? O sea, así. Están hechas así. Entonces, las formas en las que se ponen, ¿verdad? Representan las letras, ¿verdad? Y lo usan mucho para comunicarse a través de flags, ¿verdad? Cuando posiblemente los mensajes no los podemos hacer llegar ni por Morse code, ni tampoco podemos hablar, pero sí están las banderas y las mueven, ¿verdad? Es otra forma, digamos, de communication. Y todo eso es un estándar. Eso es lo que debemos saber, que esto es un estándar. Ok. Bueno, también tenemos lo que vendrían siendo, a estas de las banderas también se les conoce como el semáforo o el semáforo, ¿verdad? Es lo que acabamos de estar explicando, ¿verdad? Usan las banderitas para indicar cada uno de estos. Y una comunicación a través de unos panels, ¿verdad? Que son como unas barritas. Es otra forma de comunicarse. Como pueden ver, ¿esto quiénes lo usan? Pues los pilots, ¿verdad? Lo usan los pilotos, los usan también los que llevan medical supplies. Y allí está la información completa. Bueno, de todo esto, lo que nos interesa a nosotros es el phonetic one. Esto. Lo restante es para otras aplicaciones, ¿verdad? Pero lo importante es conocer, ¿verdad? Hasta dónde ha llegado, digamos, este sistema, ¿verdad? Y pues, repito, ¿verdad? El ente, digamos, detrás de normalizar esto, no es ni menos ni más que la misma NATO o OTAN, ¿verdad? Es el encargado de esto. Y claro, miren, también hay para los numbers, ¿verdad? También hay para los numbers. Aquí pueden ver, también existe. Pero los numbers, en este caso, no nos van a... No le vamos a poner ahorita mucha atención. Vamos a quedarnos más que todo con la parte del alphabet. Ok. Well, aquí lo que voy a necesitar es que nos aprendamos, ¿verdad? A for alpha. B, bravo. C, Charlie. D, delta. E, echo. Ok. And then we have F for foxtrot. Foxtrot, and then G for golf, H like huddle, I for Indiana, then we have Juliet for the J, Juliet, K is kilo, and then we go to L like Lima, M like Mike, N for November, O for Oscar, and then we have P. P is for Papa. Okay, Papa. And then we have the other one is Q for Quebec. And then R for Romeo. And we have S for Sierra. T for Tango. Then we have U for uniform. And B is for Victor. Okay. And W is whiskey. X is for X-ray, and Y is for Yankee, Z for Zulu. Ok, posiblemente, si ustedes han visto movies, ¿verdad? Si ustedes han visto movies, sobre todo war movies, ¿verdad? Películas de guerra o donde hay algún conflicto, donde salen estos, a veces los SWATs o a veces salen las Special Forces, los Marines, todo lo que tiene que ver con cuestiones de equipos de táctica o equipos especiales,
ellos ocupan siempre estas frases y es común, ¿verdad? Que escuchemos que en las películas mencionan alguna de estas. En el caso de los militares, a veces estas no necesariamente son para referirse a lo que sería deletrear. Nosotros la vamos a usar para spelling, pero en el caso de los militares, a veces suelen utilizarlos para formaciones, ¿verdad? O para teams, ¿verdad? Como Team Alpha, Team Bravo, Team Charlie, Team Delta, para formar como equipos, ¿verdad? De donde van a llegar a atacar quizás de los puntos cardinales o de la operación que estén haciendo. De hecho, digamos que de la A to the E son las más conocidas, ¿verdad? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, vendrían siendo como que las que más se conocen precisamente por lo que escuchamos en la TV o maybe in series. Unas que otras se agregan, por ejemplo, la de T, ¿verdad? La de Tango es una que se utiliza bastante también a veces en las movies. Y hay otras que quizás resulten desconocidas. Cada una, repito, tiene una flag, ¿verdad? Y no vayan a pensar que esas flags son banderas de países. No, no son de países, ¿verdad? Son flags nada más. Por otra parte, debemos de recordar, ¿verdad? Que la idea de esto es ir haciendo, por ejemplo, abreviaturas utilizando de los United States. Teníamos, por ejemplo, you have to remember, veamos y recordamos. Do you remember, what is this state? ¿Cuál es este state? New York. Ok, New York. Ok, ¿cómo lo diríamos en alfabeto de acuerdo al NATO o al military alphabet? Tell me. ¿Cuáles usaríamos? Like November. And? Like November. Like November, okay. And the other one? Why? Like Yankee. Like Yankee, okay. Very nice. And? Like November. And why? Like Yankee. Very good. Okay, try to take in another one. Veamos this one. Tell me, what we are going to use? Okay, W, like? W, like? Whiskey Alpha. Whiskey and Alpha, okay. W, like whiskey, and A, like in Alpha. Okay, very good. Bueno, entonces, cuando nos estén dando information, si yo necesito confirmar lo que voy a writing, quizás me toque escribir en la computer. Esto es muy común, por ejemplo, cuando nos dan first name, last name, cuando nos dan address, cuando nos dan una dirección, o cuando nos mencionan algo en local, yo tengo que rellenar datos de la persona que estoy atendiendo. Entonces, para confirmar, lo mejor, nosotros aquí en español, de repente hacemos esto, pero no lo hacemos con un alfabeto estandarizado. Por ejemplo, decimos, escriba la T, ¿verdad? La T como de tomate, vea, como de tomate. Es la E, ¿verdad? Como que es escuela. Y comenzamos a agarrar así alguna palabra que se nos ocurre que comienza con esa letra. Eso es común que lo hagamos en Spanish. En English, lo adecuado es utilizar este phonetic alphabet by the NATO, ¿ok? Y repito, es un alfabeto fonético que procede de todo el sistema, ¿verdad? Que viene siendo el estándar, ¿verdad? A nivel internacional para, en este caso, del English. Lo crearon, repito, los militares, pero luego se extendió su uso a la población civil y a los aficionados, ¿verdad? A la radio, ¿verdad? Lo utilizan mucho para communication. Ok, let's try to do an exercise. Vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Voy a alejar un poquito eso para que las tengamos todas de preferencia en un solo bloque. Vamos a ver si las podemos captar así. Ok, se ve muy pequeñito. Vamos a ampliarlo un poco más.
Okay, well, vamos a practicar. Bien, voy a pedirles las participaciones a dos compañeros. Díganme quiénes quieren hacer participaciones voluntarias. Ok, Edgardo sería un participante. Vale, voy a comenzar con Edgardo, Víctor también. Vale, voy a quedarme con ustedes dos. Vayan, Edgardo y Víctor, lo vamos a hacer con lo que ustedes, con algo fácil, ¿verdad? Vamos a agarrar your last name. Van a simular como que nosotros les estamos escuchando por teléfono, ¿verdad? Y les hacemos una pregunta. Por ejemplo, le diría a Edgardo, Mr., can you repeat your last name? ¿Podría repetirme su apellido? Entonces Edgardo va a decir it, va a decir el apellido y después va a hacer el spelling. Pero el spelling va a utilizar ese alfabet. Va a comenzar con la primera letra, va a decir la letra y luego like Charlie. La segunda letra, like, y la siguiente letra. Después, la letra, ¿verdad? En su spelling y el correspondiente, ¿verdad? Bien. ¿Estamos listos, Edgardo? Yes, teacher. Ok, come on. Ok. My last name. Say, like Charlie. Or like Romeo. You like uniform. And Z, like Zulu. Ok, very good. Thank you so much, Edgardo. Bien, Víctor. Ok, Víctor. The same, el mismo exercise. Tell us your last name using the natural phonetic alphabet. My last name is Oscar R. Romeo. Okay, wait a moment. Permítame, Víctor. Tratemos de ir usando la palabra like. Recuerden que entre decir la letra y después la palabra que está acá, deben de usar la palabra like, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si voy a comenzar con la F, tengo que decir F like Foxtrot. Si voy a usar, por ejemplo, la H, H like Hotel. Tiene que usarme el like en medio. Hagámoslo nuevamente, Víctor. Ok. My last name is O like Oscar. R is Romeo. E like Epson. L like Lima. L like Lima. I like Alpha. And like November. I like Alpha. Ok, thank you, Víctor. Bueno, en el caso de Víctor, tiene un apellido con dos L's, ¿verdad? Entonces, para no confundirnos que lo dijo dos veces y pensar que me está repitiendo lo mismo, podemos decir, ¿verdad? Double L, like, double L, like, y después usar la frase, ¿verdad? Que va ahí, double L, like Lima. Y ya la otra persona se ubica, ah, que son dos L, ¿verdad? Y con la de la I, recuerden que es ico, 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 por la I, ¿verdad? Like ico, no es eco, porque si lo decimos como eco, suena Spanish, es ico. Recuerden que cada una de estas es phonetic. Estos son pronunciaciones fonéticas. Entonces, como phonetic, ¿verdad? Debemos de a estar presente que es un sonido. En algunas va a coincidir. Por ejemplo, la primera decimos A, pero ese es el sonido largo. Pero miren, aquí se usa alpha, alpha. Se usa el I. No se usa el sonido de la, del nombre, digamos, de la vocal, sino que se usa uno de los sonidos cortos. Bien. Bien, alguien más, somebody else, alguien más que quiera darnos su last name using the phonetic alphabet. Me. Ok, come on, Zoila.
G, like golf. O, like Oscar. N, like November. Z, like Zulu. A, like Alpha. L, like Lime. E, like Echo. Z, like Zulu. Okay, thank you so much. You're done. Doralicia dice que también quiere participar. Come on. My name. Teacher, es mi apellido. Yes, it's your last name. Es el apellido. Your last name. And like Mick. O, like Oscar. L, like Lima. I, like Idea. N, like November. A, like Alpha. Okay, thank you so much. Well, it's Molina. Very good. Bien, esta es otra, miren, esta es otra. En esta usamos el sonido I, ese es el nombre de la vocal, I, es el long sound, es el sonido largo. Pero miren, no se pronuncia como I, sino que se pronuncia con el sonido corto, uno de los sonidos cortos que es I. No es I, no es el sonido I, porque ese es el de que está aquí, de hijo, ese es otro. Ese es el sonido corto, ¿verdad? Es el que debe de salirnos como I, como cortándolo. Recuerden que ahí es como pensar en la lengüita, como que va a despegar. Si hacemos este sonido, ese es I, hasta arriba, I. Pero el de que está aquí, I, I. Se queda corto, I. Indiana, ok. Very nice. Somebody else, alguien más que se anime a participarme. Dando... Yo, teacher. Ok, come on, Damaris. Ok. El, like, Lim. O, like Oscar. P, like Papa. E, like Echo. Z, like Zul. Okay, very good. Very nice. Thank you so much, Damaris. Well, bien, entonces, I'm going to share to you this document. Voy a compartirles ese documento. Y la idea es que se lo aprendan, ¿verdad? Es aprendernos esto, o sea, no solo es, ahorita hemos hecho el ejercicio porque nos estamos introduciendo a él, ¿verdad? Pero la idea es que we have to memorize, hay que memorizarse esos nombres, ¿verdad? Yo creo que los primeros son los más fáciles de recordar. De la G en adelante, quizás son los que nos cuesten un poco más, ¿verdad? Habrán algunos, por ejemplo, yo creería que la B, a Víctor no se le va a olvidar porque tiene el nombre de él, ya tiene su propio nombre, ¿ok? Hay otros, por ejemplo, like November, ¿verdad? Tiene el nombre de un mes. Bueno, Zoila has a question. Tell me. Yes. How you pronounce the L? Like, is it Lime or Lima? Because Lima is in Spanish. In this case, it with the L. Es con, tiene, bueno, voy a aumentarlo. Quizás no se alcanza a ver. Aquí aparece la pronunciación de esta manera, miren. Por ejemplo, esa, miren, tiene una I. Cuando vemos dos I, es el sonido largo. O sea, esta I suena como la I de, digamos, del inglés. Es decir, vamos a ver. Recordemos un poquito de phonetics. Aquí estamos ante una L y una I. Pero esta I resulta que debemos de pronunciarla como un sonido largo. Entonces, el sonido largo de la I es como esta, ¿ya? En la parte del fonema. Por eso aquí nos aparece esa doble I. Esta doble I nos quiere decir, la pronunciación de esta I es como una I. No es I, no es la I corta. Es muy diferente a esta de acá, porque esta de acá sí es...
la I corta, que normalmente en los fonemas se escribe así, ¿verdad? Pero miren la otra, miren la otra, miren la otra. Esta otra I, de hecho esta tiene lo mismo, miren, esta otra I tiene este sonido. Significa que aquí tenemos tres sílabas, por ejemplo. Entonces, acá hay dos sílabas. La primera esta, li, lima, lima, ¿ok? Es, digamos, esta pronunciación. Y en este caso es, esta primera es la sílaba que está acá. En, corta, en. La siguiente es la D y la otra I. Pero esa I, miren, es el sonido largo. Es cuando la I, recuérdense que la I puede sonar a veces como que fuera una E en algunas palabras. Y la última es el schwa. Vean que aquí no está escrita como schwa, pero esa es el schwa. India. Ok, India. Lima. Ok. Voy a compartírselos para que lo vean un poquito mejor, ¿verdad? Quizás en las pantallas por el tamaño no se alcance a apreciar muy bien, pero repito, por eso es que este se llama Phonetic Alphabet. Es un alfabeto fonético realmente. Y claro, las que no tienen la separación como golf, golf, es porque es una sílaba. Mike es una sílaba, pero aquí, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en Mike, aquí no se nos indica, pero nosotros sabemos que Mike es de las reglas en donde la E no suena y esta, la I, suena a una I. Mike. Entonces, eso tiene que ver mucho con los fonemas, ¿verdad? Otra cuestión de Zoila is about the seed. Ok, correcto. Yeah, it's like Zulu, like the zebra or Zulu, like that Spanish. In this case, how do you pronounce? Is with vibration, es con la vibración, zoo, zoo, como zoo, como el zoológico, zoo, zulu, zoo, es con la vibración. En ese caso es la Z o el sonido de la vibración de la Z. Ok, let's see, wow. Bueno, de eso sí recordemos, ¿verdad? Recordemos que, bueno, la Z tiene su propia pronunciación que es una consonante vibrante que suena así, ¿verdad? Z, z. Pero la S, recordemos que la S en algunos casos puede sonar a S, que es la sin vibración, solo el soplido, y en otros casos puede sonar a una Z, ¿verdad? Entonces debemos de recordar eso. Igual, ¿verdad? Por ejemplo, con la C, recordemos que la C en el inglés no tiene sonido propio. La C en algunos casos suena a una S. Y en otros casos suena a una K, como la K, ¿verdad? Tiene el sonido de la K. Entonces, ese no está, digamos, escrito con el IPA. Eso quiero aclararlo. Nosotros hemos estudiado previamente IPA, pero lo que está aquí, miren, estas que están acá, no es IPA, ¿verdad? No es IPA. Si quisiésemos buscar, por ejemplo, estas palabras en dictionary.com, allí sí podríamos encontrar el IPA propiamente, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos acá, no sé, aquí lo tengo abierto, ¿verdad? Y ponemos aquí esto, miren, nos va a aparecer otra, la escritura con IPA. Vean, esta que está acá es el phonetic respelling y es más o menos la que tiene el nato, ¿verdad? Miren, es más o menos la que tiene el nato. Cambia un poquito, miren, que aquí se usa la AH, pero en este, pues se usa el UH. Es parecido al phonetic respelling. Si nos vamos al IPA, miren, ahí está el sonido corto, el sonido largo, el sonido I y el schwa. Bien. Entonces, quizás eso nos puede confundir un poco, ¿verdad? Pero es de recordar que lo que está aquí es como leerlo literalmente como está ahí, ¿verdad? Que es más o menos el phonetic respelling, eso es la idea, ¿verdad? Pero si ustedes que ya manejan lo que es la fonética con IPA, incluso podríamos ir a ver cada uno de estos de acuerdo a la IPA. Es más, de hecho, quizás lo vamos a hacer, ¿verdad? Para que quede más claro, ¿verdad? De eso quizás lo vamos a hacer un paréntesis en la clase de mañana y vamos a ir a ver cómo es de acuerdo a la IPA cada una de estas, ¿verdad? Para solventar dudas en cuanto a pronunciation. Well, we're going to say goodbye. Thank you for coming. That's gonna be all. It's time to go. Take care and God bless you, everybody. Goodbye, teacher. Goodbye, thank you.